si aquí estamos hablando o no, debemos, digamos, ciertas dosis de obediencia o por lo menos respeto a institución, procediendo a un debate que ya realizamos previamente en comisión, defendiendo unas enmiendas que ya defendimos previamente en comisión y sometiendo a votación nuevamente a unas enmiendas cuando el grupo del Partido Popular vaya nuevamente a votar en contra. Y esa es la realidad. Yo creo que los ciudadanos y la ciudadanía agradecerían que fixéramos, en lugar de este ejercicio de pérdida de tiempo realmente, un pleno monográfico sobre pobreza, un pleno monográfico sobre, sobre el paro. Esos son problemas reales y creo que sería mucho mejor invertido el tiempo de todos y, desde luego, dignificaría mucho más esta Cámara. Pero bien, yo me voy a someter a este experimento también dócilmente y voy a hablar, sin que sirva de precedente, además las enmiendas sobre los orzamentos. Unos orzamentos en materia de educación que además responden a una simple obliga, a una simple necesidad del gobierno galego, que es pintar un cuadro, pintar o cuadro de recuperación como estrategia meramente electoral. Un cuadro que se divide en dos partes. Una primera entrega que consiste en denunciar o inicio de recuperación para 2015 y para 2016, seguro, consistirá en dibujar, en pintar a consolidación de recuperación. Y en esas estamos, este es el plan, y a él se vaya a someter a la ciudadanía. Y además el plan y este cuadro se basa en un burdo asiento contable. En primer lugar, en el caso de la sección 9, retirarle 3 millones de euros a sección de cultura, al departamento de cultura, y engañarlos a la educación. Quitamos de un lado, quitamos de un sitio para ponerlo en otro. Y en segundo lugar, escenificar esa ansiada recuperación económica con una subida de orzamento de cultura y educación de 593.000 euros, un 0,02%, así como se representa esta recuperación. Pero además este pretendido cuadro bucólico agocha un evidente trampantoso, ¿no? Y es que dentro de desde que el Partido Popular gobierna, le va a reducir los orzamentos en educación y en cultura un 15%, nada más y nada menos en 6 años. Son 379 millones de euros menos y ese es el balance de este sexenio, ¿no? Se repartimos, un simple ejemplo, ¿no? Se repartimos la disminución orzamentaria de este gobierno entre el número de alumnos escolarizados en ensino no obligatorio, cada alumno disponía de 1.335 euros menos que en el año 2009. Por la contra, si repartimos esta gran subida orzamentaria, 593.000 euros, entre el número de alumnos escolarizados en ensino no universitario, llegan a 2 euros por alumno. Esa es así es como van a sentir la recuperación económica los alumnos y las alumnas de nuestro país. Pues bien, este traje orzamentario que diseñó el Partido Popular, además de ser estreito, está mal tecido. Y él, además, nos obliga a los grupos de oposición a entrar en él y además a someternos a un férreo corsé orzamentario. Porque la verdad es que estos orzamentos no son fruto únicamente de una política de recorte educativo. Son además fruto de una errática planificación orzamentaria. Se podría hacer mucho mejor incluso con los mismos recursos, con los escasos recursos destinados. Un ejemplo muy claro, la sección que sufre un mayor recorte, la etapa educativa que sufre un mayor recorte es educación infantil y primaria. 9.300.000 euros menos. Cuando cualquier experto en pedagogía y en psicología sabe que las primeras edades son precisamente las más importantes para el desenvolvimiento de los niños y las niñas. De hacer recortes, hagámoslos en etapas superiores, nunca en las etapas inferiores. Y el gobierno galego fai exactamente al revés. Donde más castiga en las primeras edades, lo cual desde nuestro punto de vista pone muy de manifiesto la incompetencia del gobierno de Galicia. Por eso, AGRE, dentro de este estreito corsé orzamentario, presentó 10 enmiendas que nos permiten redistribuir 100 millones de euros en base a unas prioridades absolutamente diferentes al gobierno galego. Y obtenemos esos recursos, esos 100 millones de euros, de tres partidas fundamentales. A primera de la conseguimos 64 millones de euros, disminuyendo un 27% el dinero reservado a un ensino privado. Un ensino privado, o que se dedica a una partida de 237 millones de euros, año tras año. Ese sí es un orzamento blindado. Y se dedica a esa partida fija, a pesar de que en los últimos 10 años se ha incrementado el número de unidades concertadas en un número de 333 unidades, a pesar de que el alumnado se mantenga exactamente uniforme.
Pola contra, como dixen antes, a educación pública, mentre se brindan os orzamentos para a educación privada, sufriu unha diminución do 15%. Polo tanto, mentre nos abogamos por potenciar o ensino público, o goberno galego aboga claramente por blindar os orzamentos do ensino privado. Por outro lado, conseguimos 28 millóns de euros a partir de suprimir o ensino da religión, algo que, ademais, se entende claramente se facemos un análise da evolución da matrícula desta materia. Nos últimos 10 anos, o ensino da religión perdeu en Galicia 50.000 alumnos e alumnas. 50.000 alumnos e alumnas, prácticamente un 40% da matrícula. Mas os orzamentos desta materia se mantenen absolutamente estables, 28 millóns de euros. A mí me gustaría que o goberno galego explicara por que se mantén a mesma partida cun descenso da matrícula de cara así o 50%. Como é iso posible e que clase de optimización de recursos é esta? E en terceiro lugar, obtemos fondos a través da resolución da Fundación da Cidade da Cultura coa idea de rachar con ese modelo centralizado e faraónica da cultura do escaparate na que se ten instalado o goberno galego, chegando incluso ao extremo de que solamente a Fundación Cidade da Cultura e o Consorcio da Cidade de Compostela levan o 20% de todos os orzamentos de cultura. Ese é o modelo de cultura do Partido Popular, a cultura do mausoleo e da centralidade cultural que deixe a cultura real dos povos e das vilas de Galicia totalmente arrasada. E recortando nestes tres elementos, que son os elementos esenciais da política educativa do Partido Popular, concertos, religión e cultura do mausoleo, potenciamos aqueles elementos que, dando o punto de vista da alternativa galega, deben caracterizar un ensino público de calidade. Potenciamos a construcción de novos centros, a ello dedicamos 25 millóns de euros, porque nos defendemos un incremento progresivo dos centros e aulas públicas a costa de unha diminución progresiva dos concertos educativos. Adicamos 7 millóns de euros a reparación, ampliación e melloras de centros. Vimos denunciando reiteradamente que o estado de abandono dos centros educativos da rede de centros públicos de Galicia é cada día máis avanzado e será, suporá, unha herdanza absolutamente envenenada para calquer goberno que o suceda. Gastos e funcionamento dos centros, 7 millóns de euros. Temos o caso estes días grave dos centros educativos de Lugo que por falla de recursos para pagar a calefacción teñen que utilizar artefactos eléctricos, calefacción eléctrica, que enchufan a rede, e as instalacións eléctricas non soportan a carga eléctrica e a factura eléctrica, co cual encima saltan, digamos, os limitadores e quedan sen clase. Esa é a realidade dunhos centros que están mal aillados e que non teñen recursos para a calefacción. E por cima se carga aos concellos para que sumen a factura eléctrica. E despois encima os nosos responsables do Partido Popular acusan os concellos de non ter os centros ben dotados e ben mantidos. Esa é a realidade. En cuarto lugar, adicamos 7,5 millóns de euros para recuperación de plantillas e sustitución de profesorado. A plantilla de docentes tense visto disminuída en 2.000 efectivos e as sustitucións do profesorado de baixa nunca se producen antes dos 15 días de baixa e en moitos casos despois dun mes de que falte un profesorado continua sin ser cuberto e iso afecta claramente a calidade do ensino. Apostamos por potenciar os comedores escolares como servicio público esencial, un servicio que nos entendemos debe ser gratuito e universal, pero tamén apoiamos e apostamos novos programas complementarios para os comedores, como o programa de apertura dos comedores en período vacacional e o plan de detección de carencias nutricionais na poboación escolar. Establecemos novos programas educativos para fomentar a calidade do ensino, un programa para a prevención do abandono escolar. Incrementamos a partida para a formación de profesorado, se quere mellorar o ensino sin contar con mellorar a formación do profesorado. Apostamos por programas de atención á diversidade e novos programas de innovación educativa. Reservamos 2 millóns de euros para reforzar o transporte escolar, esencial nun país como Galicia, unha poboación tan dispersa. E, por outro lado, consideramos imprescindible dotar de 4 millóns de euros o presuposto, o orzamento, para libros de texto, co fin de voltar o sistema de préstamo que, máis eficaz, chega a toda a cidadanía, ten valores educativos e garante o acceso ao material pedagógico. No eido universitario abogamos por un cambio no sistema de financiamento, potenciando o financiamento estructural da universidade e non aquel condicionado aos resultados. Por iso, para ello dedicamos 12 millóns de euros
financiación estructural do sistema universitario e 3 millóns para bolsas universitarias, nun contexto de crise en que cada vez máis familias teñen dificultades para poder pagar os estudios universitarios dos seus fillos e das súas fillas. E reservamos para rematar dous apartados fundamentais para a Alternativa Galega de Esquerda, como son a lingua e a cultura galega. Se tuviéramos que resumir os orzamentos do Partido Popular nun só programa, este sería o programa de exterminio da lingua e da cultura galega. Que ten que pasar para que o goberno galego, que ten que pasar para que o señor consellero se decate de que ten que mudar as súas políticas lingüísticas e culturais? Somente nos últimos 6 anos a cultura galega conta con 80 millóns de euros menos, 3 millóns de euros son neste exercicio. Por iso, desde o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerda, é fundamental revertir estas políticas e apostar por unha inversión maior en normalización lingüística. Nos contemplamos 1 millón de euros, pero ten que ser maior o esforzo. Partidas para a edición do libro en galego e bibliotecas escolares e 2 millóns de euros para o establecemento de circuitos culturais. Exemplos de programas específicos novos creados por Alternativa Galega de Esquerda son o Plan Bono Cultural, que copiou e malversou o goberno galego, e un programa específico para a recuperación do cine. Abogamos, en definitiva, por unha cultura real, unha cultura para o país, para un país ainda vivo, pero un país que, sendo vivo e dinámico, vostedes pretenden aniquilar coa súa política estamentaria. Máis nada.